Bueno, va a venir a optimizar como complemento al sistema de salud, porque estamos anexos al sistema de emergencia, así que esto nos va a dar una flexibilidad en la llegada de las ambulancias en caso de pacientes graves, traumatizados graves, en caso de códigos rojos. Son aquellos códigos que tienen peligro inminente de vida. ¿Cómo va a ser el dinamismo, la atención, la respuesta? Bueno, el CIPEC trabaja las 24 horas, los 365 días del año con guardia permanente, tanto de choferes como de personal de enfermería y médicos con móviles de punta en cada una de las distintas bases que están distribuidas a lo largo de la capital. Ante un llamado de alguna potencial emergencia, se codifica ese llamado y se da un despacho para que salga la ambulancia a atender ese caso. De ahí, de acuerdo a la necesidad o complejidad del caso, se lo daría a distintos niveles de atención médica o los niveles de hospital distrital. Se saben las estadísticas de respuesta que dan en casos graves, pero también hay una estadística que debe hacernos reflexionar, que son los llamados falsos. ¿Qué hay al respecto? Bueno, así es, nosotros tenemos un promedio de llamados de 150 llamados por día, de los cuales estaremos en un 22 a un 24% de llamados falsos. Si bien anteriormente en otra época había mucha más incidencia de llamados falsos, hubo una concientización por parte, o por lo menos lo que notamos de parte de la población, en disminuir ese tipo de llamados. Lamentablemente quedan algunos, pero bueno, son los menos, y de acuerdo a la capacitación ya que tiene la gente de despacho, puede ir filtrando ese tipo de llamados, con eso bajamos la incidencia de ese tipo de llamados. Además, dar respuesta a los llamados falsos le impide atención a otros casos serios. Exactamente, se está quitando un recurso que podría ser válido en otro lado. ¿Usted cree que hay más por hacer todavía acá en el sistema de CIPEC? Siempre en la emergencia tenemos que hacer, porque como dije anteriormente, el trauma es un evento imprevisible, el accidente es un evento imprevisible y siempre se puede hacer más. Por eso apostamos fuertemente a la capacitación de personal y al todo el sistema de movilidad que esté acorde a las circunstancias, a la demanda de la emergencia que lo requiera. En general, ¿cuántos móviles cuenta? Actualmente hay 16 afectados al área capital, aparte de las 155 ambulancias en toda la provincia, en los distintos niveles de complejidad, no solo afectados al CIPEC. CIPEC área capital tenemos 16 móviles.